Ya está la masa, compañeros, ahí va. Vamos. Es el llamado de César a sus compañeros para comenzar con la fabricación de cientos de roscas de reyes que serán consumidas este 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Vamos pasando la harina, vamos pasando la batidora, ya vamos formando la rosca de reyes, vamos poniendo el mono, ponemos el ate, el higo y al horno, dura 45 minutos. Es el proceso del horno. Es una tradición muy hermosa para nosotros, para nuestros clientes, y se vayan muy satisfechos con nuestras roscas. Oye, ¿qué tal les queda la rosca? Muy rica. Ahorita vamos a probar una. Miles de familias se reúnen con esta tradición que pone fin a las festividades de Navidad y de fin de año, y da paso a otra, la del Día de la Candelaria. Mientras tanto, la gente se prepara para llevar hasta su mesa una deliciosa rosca de reyes. Señora, ¿cómo está? Buen día. ¿Ya lleva su rosca? Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que más le gusta de esta tradición? Convivir con la familia y pues reunirnos ahorita que podemos. Ahora sí que yo llevo para mis trabajadoras, para mi familia, y poder estar un momento juntas. ¿Cómo se disfruta este día? Pues en convivencia, con un poco de chocolate o café. El origen de la rosca de reyes es una tradición que tuvo sus comienzos en países europeos como Francia y España. Durante la conquista, esta costumbre llegó a México y, como en toda festividad, tiene su significado. La rosca de reyes guarda un simbolismo muy especial luego del nacimiento de Jesús y los regalos que le fueron llevados por los tres reyes magos. Es una tradición hermosa donde se celebra al niño Dios cuando Herodes lo quiso perseguir, lo persiguió, y es una forma de ahí se escondió. Es el significado y el amor infinito que es en la rueda. La mañana de este jueves 6 de enero, las panaderías de la metrópoli lucieron repletas de tapatíos que acudieron a comprar su rosca de reyes. Y los empleados, quienes hacen que podamos degustar de este manjar, también partieron su rosca. Pues enseñarnos más que nada y el atender a la gente. ¿No, no se antoja darle por ahí una mordida? Sí, 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 ya tenemos una ya. Sí, es lo que llegamos partiendo una y para comérnosla en la mañana. César y su equipo de panaderos colocan minuciosamente cada ingrediente sobre la masa y esconden a los niños Dios para los afortunados que partan su pedazo y encuentren este, que muchos llaman, serán bendiciones en el presente año. Esta es la manera como se elabora la deliciosa rosca de reyes, una tradición que se disfruta mejor en familia. Con imágenes de Eduardo Fierro para Señal Informativa, Iván de León Melendres.